porque ahorita vamos a ir al café, a trabajar. Aunque es lunes, es su día libre, y ahí viene ella así con su bolsa de pan, que no tiene pan. Ay, pensé que estaba súper quemada, pero es la sombra de mi cabeza. Ah, qué tonta. Hola. No les había notificado, pero hace muchas horas llegamos al café a hacer chambitas. Y ya acabamos, les voy a enseñar. O no les enseño, que sea sorpresa. Que vengan. Miren, pintamos esta pared. Todo de blanco y de colores. Sofía está enjuagando porque me aplicó el truqueado de ahorita vengo y ya pues yo tuve que pintarlo blanco y le tocó despintar. Todavía nos sobraron pinturitas. Que por si no sabían, tenemos un mural que también nosotros pintamos claramente. Miren. Entonces estamos usando todos los mismos colores, pero pues pensamos que aquí le daba más vida. ¡Ay, sí se ve bien bonita! Y ahí arriba también vamos a pintar, pero yo creo que la otra semana porque mañana toca descanso y porque hoy una chava que es cliente del café y que va también a la Anáhuac, donde va a entrar Sofi, su mamá y ella nos invitaron hoy a algo, no sabemos exactamente qué es. Creo que vamos a ir a un café, pero pues ya al rato les enseñaré. Estamos en ropa de chambitas, pero ya nos, yo creo que nos vamos. Jessy está arreglando ahí abajo y vamos a ver si podemos terminar de pintar allá lo blanco que falta, y si no pues ya nos vamos a ir. Ya nos bañamos, amigos. Bañamos. ¡Uy! Traigo un bolso muy grande. Tenemos... Oye, ¿me guardas algo en tu bolso? No cabe. Ni siquiera mi teléfono cabe. Solo lo dijo porque quería decir de mi bolso. Milagro de los milagros, la chiquilla está trapeando. Con permiso, me falta ese spot. Sí, Gato anda ahora muy tranquila, pero ya se peleó 3 veces hoy con el otro gato. ¿Verdad? Tú sabes lo que hiciste. Ay, ayer pusimos la tele. Tarán, no sabemos si se va a caer en algún momento. Esperamos que no. Y mi escritorio. Como que hoy no está tan soleado. Pero igual voy a ir a la alberca. Amigos, estoy haciendo la comida, miren, hice una pastita de pues como conchitas y le puse carnita y salsa de tomate como un poco, pues ya saben, le puse unas hojitas de albahaca muy buenas. Jessy y Sofía ahorita no están, pero
pues ya son las 7, así es que no hay quesito, pero pues imaginaremos que esto ya tiene quesito. ¿Ustedes qué van a comer hoy? Yo